Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will size up eventually. That's correct. Okay, todavía me cuesta lo que acabo de practicar, lo voy a seguir practicando. Me puede ayudar Beatriz, ¿cómo se pronuncia la penúltima, donde dice I think that, lo que estaba practicando? I think Mama. That if you don't oil it. I think I that think, if you don't oil it. Okay. I think that if you don't oil it. I think if you don't oil it. If you don't oil it. Okay. Oil it. Regularly. It will size up eventually. Okay. Edwin? Hi. Please. Emily. Tom, I need your help. Can you pass me the spinner, please? Tighten up this grid. Tom, I need your help. Can you pass me that spinner, please? I need to tighten up this Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did he clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked. Algo así. ¿Con T o con D? Ask. Creo que es ask. Porque termina con K. Ok. O sea, solo se da es ask him to switch off the power. Great power. Great. By the way, you call up the electrician. The engine doesn't stop to turn off. And now we have a problem. Jeff, I here you go. Thanks a lot. Look, Dick cleaned up the room before he left. Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine does not stop to turn off, and now we had a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, size up eventually. Eventually. That's correct. And the other one, teacher, the first one, tighten up.
Tighten up. Tighten up. Tighten up. This screw. This screw. Screw. This screw. 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 Tighten up. Tighten up this screw. This screw. This screw. Screw. Mm-hmm. No, it's no screw. Screw. No hay una E antes de la S, antes no es eso una pausa, sino que de un solo this screw. This screw. Oh. This screw. This screw. Sure. Perdón, me voy a levantar un minuto, ¿ok? Ok, teacher. Ok, otra vez. Y Marta. Comienza usted. Estoy. Ah, va a practicar, niña Martita. Sí, pero las estoy escuchando ahorita. Ah, ok. Tom, I need your help. Can you pass me the spinner, please? I need it. Tighten up. ¿Cómo es que dice esa cosa? I need to tighten. Tighten up. Tighten up. This screw. Tighten up. This screw. 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 This screw. Sure. This screw. Here you go. Thanks. Hello. Look. Did Keith clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Oh, wait, by the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will size up eventually. Size up eventually. That's correct. Okay. Y ahora, Marta. Voy. ¿Con quién? Va conmigo. Vaya. ¿Cómo es usted? Vaya. Tom, I need your help. Can you pass me that spanner, please? I need to tighten up this screw. Tighten up this screw. Sure, here you go. That's a lot. That's a lot. Thanks. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will side up eventually. Sure, here you go. Thanks a lot. Luke, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that if you didn't oil it regularly, it will face up eventually. That's correct. Tom, I need your help.
Can you pass me that banner, please? I need to tighten up this screw. Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did he clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will seize up eventually. That's correct. ¿Otra vez empieza usted? Yo comienzo. But Tom, I need your help. Can you pass me the spanner, please? I need to tighten up the screw. Sure. Here you go. Thanks a lot. Thanks a lot. Look, did Kid clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call out the electrician? The engine doesn't stop to turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will seize up eventually. That's correct. Tom, I need your help. Can you pass me the panel, please? I need to tighten up this screw. Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did he clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off. And now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will seize up eventually. That's correct. No sé si antes explicaron las palabras en negrito. No. 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 Ah, bueno.
Okay. So, if you notice, there are some new words on this. How do you call that? On this role play, right? There were some bold letters that have some special meaning, but let's see if you understood in context. Vamos a ver si entender en contexto estas palabras. So the first one, the first question is, what seems to be the problem? What seems to be the problem? The engine doesn't stop to turn off. Perfect. The engine doesn't stop to turn off. It doesn't stop to turn off. Okay, so it continuously turns off, right? You're working with the engine and suddenly it's off. It happened, right? What kind of jobs do you think Dave and Tom have? What are their jobs? I clean up their room. No. What do? They are mechanics. They're mechanics. True. They're technicians, mechanics. Very good. Because they give maintenance to this machine, right? Okay. Who is in charge of checking the machinery? Who's in charge of checking the machinery? Tom? Who? Tom? Tom? Or they? No, they're mechanics. We said that they are mechanics, right? So who's in charge of checking the machinery and equipment at your, I'm sorry, oh, wait. This is at your workplace. We already discussed that question, but in this context, I think it. Right? Kit is in charge of cleaning up, switching off the power. Right? Yeah, you're right. Okay. Now let's go into context with this grammar, piece of grammar. Let's talk about phrasal verbs. First, vamos a hablar de verbos frasales. Como lo dice su nombre, es una frase que al estar compuesta de dos partículas, toma otro significado el verbo. ¿Ok? Y se le llaman verbos de dos partes, per se. Consisten de un verbo y una partícula o una palabra pequeña como una preposición, que es lo más común. ¿Ok? Esa partícula, esa preposición o palabra puede darle un nuevo sentido al verbo, un nuevo significado. ¿Ok? Por ejemplo, ahí tenemos take plus after. He takes after his father. ¿Ok? Jennifer takes after her mother. ¿Qué significa? Que se parece a su mamá, right? He looks like his father, en ejemplo. ¿Ok? He behaves like his father. O se comporta como el papá. Es decir, tiene un poco de sentido a veces, como en este ejemplo. Tomar después de su papá, tomar después de su mamá. Ella toma después de su mamá. ¿Qué cosa? O sea, le saca a la mamá, le salió a la mamá, le salió al papá. Ya, eso lo decimos en español. Call off. Mary called off the meeting. To cancel, le decía ayer, ¿verdad? Call off the match. They call off the match. Cancelaron el partido. They call off the meeting, to cancel the meeting. Okay? Good. En otras palabras, vamos a tener siempre un verbo y muy el 90% de las ocasiones una preposición. Mientras hablo español, ¿qué preposiciones recuerdan aparte de off, up? Sales a todos ocupados en los ejemplos acá. Aparte de off, up, ¿qué otras preposiciones recuerdan? On. On, okay.
In, okay. Down. Down, yes. ¿Qué tal out? Back. Sí, podría ser en este contexto usar phrasal verbs. Hay un verbo frasal que dice talk back. Under, teacher. Under, very good, under. Until. Until, no lo he visto en un verbo frasal, no lo recuerdo en un verbo frasal hasta ahorita, pero sí. Until. Since. Since. Tampoco lo he visto en un verbo frasal. Y el que usualmente vamos con since, for, ¿verdad? By. By. Sí, puede ser. By. ¿Dos más? At. Around. Around. Very good. Bien. Around. So. Solo para refrescarle la memoria, ¿no? Hay muchas preposiciones. De hecho, tengo un cuadro con preposiciones. Bueno, esos son, no, conectores. Segundo con conectores. A ver, entonces, esa es la idea. ¿Por qué es importante saber cómo está compuesto un verbo frasal? Para los que han hablado con personas deportadas, homies, no sé, alguien que estuvo allá, por un buen tiempo, no los que fueron un mes y vienen diciendo, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí. ¿Ok? Que espero, de hecho, escucharlo de ustedes, que no me digan, sí, no, oh, me digan, oh, en lugar de, no, oh. ¿Ok? So, no es que las personas que vienen de Estados Unidos hablen slang. A Oscar probablemente le suene esto, lo que me comentaba en la sesión 1-1. Que hablen slang. ¿Qué es slang? Caliche, como decimos en español. ¿Ok? Así se dice caliche en inglés. Slang. Usualmente alguien que viene de allá y aprendió el inglés en la calle, pues habla inglés de calle. ¿Ok? Slang. Eso quiere decir caliche. Y la otra cosa, cuando alguien es muy inteligente, ocupa jargon. La jerga que ocupa, es decir, con J, jerga, puede haber jerga política, jerga técnica, o sea, habla con terminología técnica de algo. Así, terminología técnica, términos técnicos sobre política, computadoras, es muy propio, pero dentro de su campo. En cambio, el slang es caliche. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando alguien viene de Estados Unidos, usualmente va a ocupar muchos phrasal verbs. Entonces, puede tender a perderte por no estar acostumbrado a usar los phrasal verbs. Bien, sabiendo cuándo se ocupan o de qué, por qué se ocupan, que sí son muy utilizados, hay que comprender algo bien principal y por lógica, ¿no? Se conjugan el verbo. Es decir, veamos algún ejemplo. Algún ejemplo bien común. Oh, ok. Ocupemos find out. Ok. Find out. ¿Qué significa? Descubrir, encontrar o aprender algo nuevo. Ok. To learn something. Esa es una pregunta de entrevista. How did you find out about us? How did you find out about us? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo descubriste? ¿Cómo descubriste acerca de nosotros? No, ¿cómo sería en español? ¿Cómo aprendiste? Supiste. ¿Cómo supiste la palabra? ¿Cómo supiste de nosotros? How did you find out about us? Ok. Encuentras a tu novia o tu novio con otro y te dicen, ¿cómo nos descubriste? ¿Cómo te diste cuenta? Right? How did you find out? ¿Cómo lo descubriste? ¿Ok? Muchos contextos diferentes. ¿Ok? En este verbo, hagamos un ejercicio rápido. Voy a dejar de compartir, les voy a compartir en la pizarra porque necesito mucho que entiendan esto.
Yo podría, y ojo, quiero enfatizar en esto, yo podría quedarme solamente con lo del libro, pero no. Siento que la gramática, cuando es así, no es compleja, pero es mejor que entendas todo el contexto del porqué de las cosas, ¿no? Entonces, decíamos que un phrasal verb está compuesto por un verbo más una preposición, digamos. ¿Ok? En ese sentido, el que se va a ver afectado por el tiempo gramatical, ¿ok? Por lógica, es el verbo. ¿Ok? Entonces, vamos con el ejemplo. Find out. ¿Alguien me hace una oración con esto? Cualquier tiempo gramatical que ya conozcan. I find out the key. Ajá. Y esto puede ser lo común, que tú te centres en el verbo para darle un significado al verbo frasal. ¿Ok? Decíamos que find out es descubrir, aprender algo. ¿Ok? No es encontrar algo, sino aprender sobre algo, digamos. Ocupémoslo en pasado. ¿Cuál es el pasado de find? Found. Found. Very good. ¿Ok? Found out. I found out. ¿Qué podría seguir aquí para darle sentido a la oración? I found out how to spell my name. Good job. How to spell my name. Y eso es lo que quiero aterrizar. ¿Ok? Bien. Yo estoy descubriendo o aprendiendo acerca de la carpintería. Tiempo gramatical es presente continuo. ¿Qué no hace? A ver, más fácil. Estoy descubriendo sobre esta compañía. Estoy conociendo sobre esta compañía. I'm finding out. Ajá. Finding out acerca about de about the okay company. This company. Very good. Solo Jennifer me contesta. Come on, guys. Ya no I'm voy a finding out. Nada. No, porfa, porque si no todos se quedan callados. I'm finding out about this company. Porfa, porfa. Gracias, Jennifer. I'm finding out about this company. En definitiva, el punto es, voy a afectar el verbo con el tiempo gramatical que estoy ocupando. A ver, Reina, entonces, ¿cómo sería una oración en futuro? Me estoy dando cuenta ahorita. Vamos a ver. Ah, no, eso es presente continuo. Me daré cuenta cuando llegue allí. Uf. Okay. I will. Perfect. I will. Will find out. Find out. Very good. I will find out. When? When? Cuando. All right. Y el sujeto, when? I. When I llegue. Come. Come is venir. Arrive. Arrive. When I arrive. ¿Cómo más puedo cuando decir? Llegue. Ajá. ¿Cómo más puedo decir arrive? Jennifer, ¿alguien? Eduardo. Get teacher, get there. Ajá. Good job. Jill. When I get there. Excellent. Okay. Suena mejor. I will find out when I get there. Vale, yo le iba a decir. Ok. Pero le gané yo. Too late. ¿Cómo era el idiom de too late? Oh. The boat. I forgot.
The boat just left. Oh, se me olvidó. Pero ahí está en el chat. Okay, so I'll find out when I get there. I'll find out when I get there. De nuevo, el verbo va a ser el que se va a ver afectado por el tiempo gramatical. Cuidado con eso, no puedo afectar en la preposición. No tendría sentido Miss decir... the boat. You missed the boat. Miss yes, the boat. Yes, you missed the boat. Okay. No podría decir I'm find outing. Okay, I'm find outing. No tendría sentido. I'm finding out. I'll find out. I found out. Eso de get there es otro present verb. Reina, no? Reina, de nuevo. En la última oración, cuando dice when I get there is otro present verb. Puede ser, sí. Sí. Okay. Correcto. Muy bien, Reina. A ver, presente perfecto, lo acabamos de ver. Yo acabo I de... have. Ajá, vamos a ver, I have. Found out. I found out. Ajá. Me acabo de dar cuenta About de eso. The present. Perfect present. Present perfect. Huh. I found out about present perfect. Yeah. Okay. I just realized. Ese podría ser otra opción para ocupar eso. I found out. I realized. I have just realized. I have just found out. Okay. Bien. Ya entendimos la gramática. Vamos a poner esto en práctica juntos y luego... Vamos a hacer algo muy dinámico juntos, ¿ok? ¿Les parece? So, let's do this together. Match each verb. Eso está mal. Match each verb. Quítenle la S. With its preposition and complete each sentence with one of them. So, tighten up. Veamos. Y aquí está el ejemplo. Can you pass me that spanner? I need to tighten up this bolt. Se me olvidó mencionar algo más. Hay verbos frasales separables y hay verbos frasales inseparables. Es más, le voy a enviar algo que encontré que me gustó mucho hace mucho. Y ahí está. Hay una página, esa página que les compartí, ahí no voy a decir el nombre por copyright, pero está la explicación completa, más compleja, pero me importa más que se muevan hacia abajo. Y vean los ejemplos que hay. Es importante decir que hay verbos separables y verbos inseparables. Verbos frasales separables y verbos frasales inseparables. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes meter a alguien ahí en medio del verbo y de la preposición. Literal, puedes poner un objeto, ojo, no sujeto, un objeto en medio del verbo y la preposición. Sí se puede. Y ahí vas a encontrar varios ejemplos. Los ejemplos que da esta página te van a poner una X, ¿sí? Indicando que ahí puede ir un objeto. ¿Ok? Un verbo muy común, call up. Call up, que literal se llama llamar, significa llamar también, ojo con eso, hay verbos frasales que significan la misma cosa, ¿sí? Aún sin la preposición. Call up. Ah, uno más fácil, mismo sentido. Wake up. Hay dos canciones. A ver, ¿quién se la sabe? So wake me up when it's all over. Ajá, wake me up. ¿Cuál es esa? Pero no es la de Green Day. Wake me up when September ends. Ajá, ajá. Y yo pensaba también en wake me up before you go, go. Jennifer, no, estás muy joven para eso. Ok, sí. Wham, George Michael. Ok, wake me up before you go. And let's see. So, ese es un ejemplo. Y puedo meter un objeto. Me. Wake him up. Wake him up. Wake her up. Ven qué fácil. So, let's continue. This workshop is very dirty. Dirty. Difficult word. Dirty. It's dirty. It's dirty. Dirty. Let's, ¿qué sería ahí?
Clean up. Clean up. Very good. Let's clean up this place. Let's clean up this place. Sweep up. The next one, okay. Remember to switch off. Good job. Remember to switch off the power before you remove the machine. I hope the computer won. Sure enough. Turn off, okay. Good job. If you don't lubricate these types of machines, this type of machines, regularly, they will? Size up. Size off or size up? Size up. Okay. Good. The printer just stopped working. We need to? Call up. Call up. Exactly. Pero el ejemplo que. Call me up. Call me up. Ese es separable. Call him up. Call her up. Okay. Bien, bien, bien. So let's do something together. Pero necesito que trabajen así, muy apegados, así como equipo, ¿eh? Si tengo a Úrsula, Reina, Jennifer y María en el equipo, pues cada quien toma su turno y esto va con tiempo, ¿eh? Esta es una página de juegos y ahí está en su WhatsApp. Se la voy a compartir también por acá por Zoom. ¿Qué vamos a hacer? Uno de ustedes va a proyectar. Ah, no se puede. A ver. No se puede proyectar. Bueno, trabajemos cada quien, ¿no? La idea es practicar. Pero tiene límite de tiempo. Ahí va a ir una barrita bajando y tú tenés que ir viendo la imagen y seleccionando el verbo frasal que creas adecuado, ¿no? Eso te va a hacer aprender así rápido los phrasal verbs que están en ese ejercicio. Y en esa página después, cuando tengas chance, puedes ir a la página principal, al darle clic arriba, y poder regresar a la página principal. Ahí hay diferentes topics, diferentes temas que te van a ayudar a ir aprendiendo otros temas también, ¿ok? So, let's do it. Ahí donde dice start, y puedes comenzar. Round 104, dice. Y puedo. Nurses, por ejemplo. Take care. Cuidado, no vaya a poner turn off of patients, apagan a los pacientes, no, ¿verdad? So, let's see. Vamos a practicar juntos todos, nos quedamos acá. Si alguien tiene una pregunta, me avisa. Ya me callo.
Okay, how are you doing? Which phrasal verbs did you learn? Put on a hat. Put on a hat. Put on a hat? There's one that you can use a lot to run out of. Do you often run out of money, Maria? Do you often run out of fuel, Eduardo? Do you often run out of energy? Okay. We often run out of money, right? We run out of time. What other phrasal verbs did you learn? Break up. Break up or wake up? Break up. To break up. That is so sad, Ursula, when you break up with somebody. Yeah, I know. Context, context. Okay. Nah, it's now, okay. On your book, you're supposed to do a role play using the phrasal verbs of the book, but I want you to be more creative, okay? So, throw a topic. Lancen un tema en su grupo y traten de crear una conversación usando algunos phrasal verbs. Por lo menos 3, 5 phrasal verbs, okay? Hablando podría ser de las cosas que hiciste ahora en la mañana. For example, I got up this morning and I stood up to get dressed. Mira qué fácil. I stood up to get dressed. Puedo ocuparlos juntos, separándolos con otra preposición. Si lo notaron, eso era importante. Después de un verbo frasal puede venir otra preposición para unirlo con otra, un otro phrasal verb u otra acción, que es como normalmente hacemos, ¿no? Okay, so let's get around and work on this. Okay, vamos a crear una conversación. Traten de que sea algo natural que les salga entre ustedes. Okay. I'm recreating the groups. Tan fácil como eso. Solo son 10 minutos lo que vamos a estar juntos. Let's do it. Usando 3 a 5 verbos frasales. Let's do it. Hola. 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 Bueno, entonces vamos a hacer una conversación con resolver. Yes. Usando the resolver. A mí es que aprendí porque no sabía lo que vino en lo que mandó el teacher para hacer. Es el look up. Look after. This is now a question. Look after. Después. Pero esperar. Look after. He put away his work. Put away. Vamos a crear un acuerdo de conversación con Percy. Entonces, hay que empezar.
Podría ser hoy en la mañana, me levanté temprano, guardé. This morning I grabbed early. Casi no se le entiende, sí. No se me entiende. Pues corta. Me estaba fallando para lo que yo escucho. Se corta bastante. Okay. Absolutamente. Uy. Entonces hacemos una conversación entre las tres. Sí, o pueden describir alguna situación que han ocurrido, describir una rutina, lo que sea, pero ocupando phrasal verbs. Okay. Okay. Esa maca. Sorry, teacher. Estoy buscando los phrasal Yo quisiera yo estar así, oh, encarada. verbs. Por ejemplo, podríamos hacer como si una de nosotras visitara o dos de nosotras visitara a una y le preguntara para comenzar, ¿verdad? Would you like to come in? Yeah, ajá, solo le dice ahí, coming in. Come on in. We're coming. Come in. Sit down. Sit down on the hammock. For example. Okay. Muy bien, ahí va, ahí va. Thanks. Sit down. ¿Algo Esme que quiera agregar? Turn on the TV. Sit down. Turn on. Okay. Turn You on. can sit down. Okay. You can sit down on that sofa. Sofá. Sofá. ¿Así es, sofá? Okay, lo voy a escribir. Dice call back, call back, volver a llamar. You can.
Cada quien está haciendo sus oraciones o... Siento que están bien callados o... Hello. Have they replied to you, Eduardo? Okay. Would you like me to move you to another group, Eduardo? Shall I move you? Your microphone is not working, I guess. Teacher, yo lo estoy haciendo, pero me está costando un poco. Okay. Okay, es como cuando decimos. Just a second. ¿Qué grupo es este? Este es el 3, ¿verdad? Ok, ya se unió. Ok, es como cuando decimos, I wake up in the morning, then I turn on the TV and pull up the volume to listen to the news. Then I work out. Then I work out while I watch TV. Ahí ocupé como cuatro. Then I sit down, then I sit down on the floor, Catherine. Sí, igual aquí estoy haciendo las Okay. cosas un poco también. Okay. Okay, I take a shower and then I put on my clothes. ¿Ves? Ahí vas. La cosa es encontrar lo que uno quiere decir, ¿verdad? Y sí hay una Sí. manera de hacerlo con phrasal verbs, ¿ok? Yeah, Eduardo, su señal como que se va y viene. Can't hear you well. Okay, I'm gonna go with last group. Mary? Hello, teacher. Are you Are you working with working? Oscar? No, he didn't answer. No, I'm teacher. Oh, he's working. I'm working alone. Okay. Okay, don't worry. Let I'm me. sorry. It's okay, Oscar. I know. You're working. It's okay. I'll move you, Maria. Yes. Yes, teacher. I'm working alone too. Ya, usted ya mencionó razón. Y ya tengo los dos. Ya para finalizar, hay que poner uno más para finalizar la conversación. Okay. Puede ser. Mencionaron con across. Como diciendo, subirse, bajar,
Entonces, para cerrar, puedo decir, lately, I came back to my home. Entonces, yo le digo, más tarde, vuelvo, no volví. No, no. Ok, este tema es algo extenso, ¿eh? Es bien divertido, es bastante utilizado. Ok, hay verbos frasales incluso que tienen hasta dos preposiciones, como come up with, get along with someone, come up with an idea, salir con algo, salir con una idea, get along with someone, llevarse bien con alguien, get around to watch a movie. Y así, ¿no? I look forward to see you tomorrow. Look forward to. Look forward to. I look forward to see you tomorrow. Espero verte mañana. I look forward to see you tomorrow. For example. Wow, éramos varios y ahorita vamos 13 nada más. What happened? Okay. Something's going on. Ok, espero que hayamos aprendido un poco más. Mañana seguiremos con el tema de los idioms y abordaremos un poco de los phrasal verbs y me van a mostrar la conversación que han hecho o la narrativa que han creado usando phrasal verbs. Me gustó que muchos aterrizaron la idea como para decir, no me levanto, me cambio la ropa, hago ejercicio. Esto es muy utilizado. So, we'll see that. Tomorrow and tonight. Let me see who's staying with me tonight. Catherine stood yesterday. Maria. I need you 10 minutes tonight. Is that okay? Okay, sure. Thank you. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Arely Isabel Campos Hernández. Present teacher. Good night. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Daisy was here. Edwin Esaú Galdames Calderón. Night. Good night. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Good night, teacher. Good night. Erling Melquisedec Castro Cortés. Good evening, teacher. Good night. Henry Giovanni Rivas Rivera. Irma Noemí de Jesús Martínez. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Good night, teacher. Good night. Jill Yvonne Mengíbar de Castellanos. Good night, teacher. Good night. Juan Eduardo Flores Aguilar. I got you. I know.
Yeah, your microphone keeps failing. Good night. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Present, teacher. Okay. Maria Epifania Castro. Present, teacher. Good night. Marta Marisol Castillo Valladares. Present, teacher. Thank you. Oscar Humberto Argueta. Present, teacher. Good night. Good night. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Good night. Good night. Silvia Evelyn Romero Bautista. Okay. Sonia Esmeralda Mauricio Oriana. Good night, teacher. Good night, Esme. Úrsula Esteli, Estela, Úrsula Esteli Gómez Martínez. Good night, Úrsula. Good night, teacher. I see you tomorrow. One, two, one, two, one, two. Hola, hola. Marie. Hello, teacher. Okay. Hola, María. Esta es nuestra primera sesión 1-1. Bueno, es la primera vez que estoy con ustedes. Y pues en estas sesiones lo que yo aprovecho es para conocerlos un poco, ver cuáles son las áreas en las que puedo ayudarles más. Y luego a través de tres preguntas bien sencillas. La primera es ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés? Sin mencionar nombre de academias, pero ¿cuál ha sido su experiencia hasta ahora? No sé si esta es la primera vez que estudia y está con inglés corporativo desde el básico 1. Dentro de esta experiencia, ¿ha identificado cuál es su área principal de oportunidad? O sea, ¿es el listening, el escuchar, el reading, leer, speaking, que sería hablar, o understanding, entender qué es lo que se está diciendo? La gramática puede ser una área de oportunidad también. Y por último, ¿qué estoy haciendo yo, María, aparte de recibir estas 2 horas de clase? ¿Qué más hago para poder avanzar en el aprendizaje? Pues fíjese que antes de la pandemia yo comencé a estudiar en A4CC. Pero como luego se vino la pandemia, ya lo dejaron en línea, ya como que sentí que no era lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya no continué, porque a mí me gusta el inglés, pero a veces por el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. No me queda mucho tiempo. Pero, y aquí he comenzado del básico 1. Comenzamos bien, pues, que tuvimos el primer teacher, nos daba 2 que 3 la clase. Después tuvimos otro teacher y sí, él nos ayudaba bastante, así igual como nos ayuda usted, ¿verdad? Después tuvimos, creo que fue una teacher que escuela, con ella sí que no nos ayudaba en nada, teacher, mire, sí. ¿En serio? O sea, ¿en qué sentido? ¿Solo se dedicaba a hablar o qué? Es que vaya, nosotros, por ejemplo, nos ponían a hablar así como hace usted, ¿verdad? Uh-huh. Que no, nos pone a hablar y nos deja que hagamos conversaciones. En caso de ella era que solo ella hablaba. Y nosotros le decíamos que, y a veces se molestaba porque nosotros nos quedábamos callados. O sea, yo entiendo, ¿verdad? Porque estamos para que hablemos y así es como vamos a aprender. Pero, o sea, nosotros le decíamos, teacher, pero es que nosotros siempre nos ponen a hacer conversaciones, a leer, y ella decía que no era necesario leer. Y la verdad que así como lo está haciendo usted, me gusta, porque nos enseña a la gramática, cómo lo hablemos. Y hay personas que no, o sea, eso no ven, esa parte de la gramática, y cómo uno lo hable, ¿verdad? Entonces, en caso suyo, sí, yo les estaba diciendo a mis compañeras de que sí me gusta cómo da la clase porque nos enseña bastante. Me salgo del libro, o sea, salirse un poco del libro y darle otro contexto. Ajá. A la gramática no es estrictamente laboral, a pesar de que el programa sí lo exige. Claro. Quiero que aclarando eso, hay que siempre tocar los temas del libro. Ah, no, pues sí, ajá. Pero usted, o sea, usted en el caso suyo me gusta cómo da la clase porque lleva a las 2 cosas a la misma vez, o sea, hay cosas que... O sea, nos enseña lo que lleva lo del libro y a la misma vez usted nos da un poco de su tiempo y nos explica cómo nosotros lo podemos hablar. O sea,
eso nos ayuda bastante porque hay maestros que solo se dedican a hacer lo que dice el libro. Pero y sí. Dentro de su experiencia, esta, ¿cuál ha sido su como talón de Aquiles, el que usted dice es que esto es lo que me cuesta? Porque algo bien común, ¿no? Al salvadoreño le decimos, mire, y usted habla inglés, you speak English, le dice, fíjese que lo leo, lo entiendo, lo escribo, o sea, yo entiendo la gramática, pero hablar es lo que me cuesta. Ajá, en mi caso, fíjese que lo entiendo bastante y lo escribo, pero hablarlo, a la hora que yo lo voy a hablar es que me confundo. Cuando ya voy a armar una oración, yo me confundo con, o sea, digamos, si yo voy a hacer una oración, o sea, quizás porque la pienso primero en español, por eso a la hora de decirlas me confundo. Pero sí, pero es lo normal, se está aprendiendo, ahorita van básico 5 apenas. Ahora, ¿qué está haciendo María para mejorarlo? Porque todo curso de inglés es bueno. Sí, sí. Eso sí, pues fíjese que lo que hago es que pongo videos en YouTube los fines de semana más que todo, porque dentro de la semana casi no me queda mucho tiempo, en el trabajo solo tengo media hora del almuerzo, y lo que me abarca el tiempo es en el bus, porque digamos me tardo 3 horas a veces en venir, 3 horas y media, y en la mañana igual. ¿Y qué hace durante esas 3 horas y media? Pues el problema es que cuando casi siempre me voy parada en el bus porque van bien llenos. Ah. Y en la tarde, en el caso de ahora, para venir un poco, digamos, temprano, le llamo yo, antes de las 8, me vengo, agarro un montón de buses, me vengo del trabajo al centro, después al centro a Plaza Mundo, de Plaza Mundo para mi casa. ¿Y así dónde me vive? ¿En Ilopango? En Ilopango, pero el problema de aquí es que, o sea, ahorita por lo de las nuevas leyes que tiene ¿cómo se llama? El Ministerio de Transporte, como que los buses están un poco más tardados, como que no salen todos. Entonces hay un problema con el transporte ahorita aquí. Yo como no salgo de mi cueva, no me doy cuenta de esas cosas. No, pero sí está feo. Qué lástima, sí sería bueno aprovechar esas 3 horas de alguna manera. A veces cuando vengo sentada, que me voy a dar, digamos, pago doble pasaje para irme a dar la vuelta a metro, me vengo sentada, ahí sí vengo viendo los videos que usted nos manda, repitiendo algunas palabras, ahí sí, entonces aprovecho yo que me logro venir sentada. No, y para que no gaste datos, mire, ahí está el link de Ron Chang, de los audios que les envié. Agarre uno, no la traduzca. No, primero 2 días solo va leyendo y escuchando con la vista. Sí, ¿cómo es? Leyendo con la vista y escuchando nada más, sin abrir la boca. Al tercer día ya empieza a repetir, a repetir, a repetir. Cuarto día igual. Ya cuando agarre confianza se graba. Y se escucha al unísono con esa grabación, ¿no? Ese es el punto. Si usted logra, porque usted es buena, yo ya le escuché hablar y agarra rápido el feedback, como le decía una vez, escúchese. Si usted logra autocorregirse, y eso se logra agarrando vocabulario, mucho vocabulario, cuando usted ya tenga suficiente vocabulario, va a notar que usted sola se dice, achi, si no es así, es así. Entonces, si logra ese nivel poco a poco, va a crear en usted, esto lo aprendió ahí en la academia que usted me mencionó, ya no la mencioné, pero en esa academia aprendió que tiene que tener confianza en sí misma, ¿sí o no? Sí, nos ponían así que nos grabaran, ¿no es cierto? Entonces, es cierto. No pierda eso, la ley de atracción es muy fuerte en la gente que se mantiene positiva, entonces ánimo, correcto. Ánimo, no tire la toalla, esta vida que lleva le puede cambiar, acuérdese sí, de eso. Sí, sí. Imagínese ya ganar $750, $800 al mes, rapidito, una moto, un carro. Y... Sí, es tranquilo. Cierto. Entonces, ánimo. Cierto. Ánimo, oye, no tire la toalla. Si gusta que le ayude, yo siempre les digo a todos, si de verdad quieren aprender, pero de verdad, envíenme un audio de 30 segundos, así como lo hacía, supongo. Yo implementaba eso cuando estaba ahí. Les decía a los alumnos, a los trainees, hey, mándenme un correo, pero ahí sí era obligación. Lo tenían que hacer. Y claro. Como yo, claro, yo vivía solo y podía revisar los audios. Tenía más tiempo. Tenía más tiempo para estar enviándoles el feedback, pero yo sí me apego mucho a eso. Cuando alguien me dice, mire, yo estoy desesperado por aprender,
pues me apego a lo que le pongo. Esto de la dieta diaria de los verbos y encima el audio diario o tres veces por semana, 30 segundos, contestando preguntas, ¿no? What do you do every day? Y 30 segundos. What did you do yesterday? What will you do tomorrow? What have you done for your future? Y así, ¿no? Entonces, esa preguntita, 30 segundos, y yo le envío el feedback. Sí gusta, ¿ok? Ok, teacher. Gracias. Good night, María. Espero que descanse. Good night, teacher. Thank you. Bye, bye. Bye.